Soy maestra de música del Colegio Valdés Partera de Zaragoza y además de tocar el ukelele y de tocar otros muchos instrumentos en mis clases de música, intento introducir ese gusanillo, introducir la música en cualquier otro momento. El ukelele es un instrumento muy sencillo de tocar. Muy agradecido y lo corroboras cuando lo introduces en el aula enseñándoles a los niños a tocarlo, que ves que en un par de sesiones te están cantando una canción con él. Entonces, verdaderamente agradecido. La música se convierte en un vehículo para introducir contenidos que me parece súper idóneo, ¿vale? A través de canciones y la canción como recurso especialmente, los niños aprenden muchas cosas. Entonces el ukelele es un poco la excusa, ¿no? El instrumento que puedes coger para introducir esas canciones. Trato de animar a la gente a mantener la música viva. Hoy en día tenemos infinitos recursos online, pero creo que no debemos de abusar de las pantallas, especialmente con los más pequeños. Y que es verdad que hay recursos buenísimos que poder poner en la pantalla digital, pero la base o la esencia de que un niño cante y de que un niño toque, me parece que no tenemos que perderlo por muchas pantallas y por muchos recursos. Entonces, estar en el aula y de repente sacar tu instrumento o cantar con los niños una canción para que aprendan por qué una palabra tiene tres sílabas y por qué una tiene dos sílabas, o introducirlo en un momento en un teatrillo que puedas hacer, o que sea el instrumento que utilices para que se aprendan una poesía, pues es todo un extra a través de la música que haces que ese contenido no solamente entre por la vía de la memorización, sino que es que lo memorizas, lo sientes, lo entonas, lo vives de otra manera. Entonces, siempre que tú vives un aprendizaje, se aprende muchísimo mejor.